Vamos a coser el cuello previamente planchadito, ahí está como marcado. Lo acomodamos con alfileres en las cuatro partes importantes, en la espalda, en el hombro, en el centro del cuello delantero, en el otro hombro. Cuidado con los alfileres. Vamos a empezar por donde está la costura de la unión. Ven, ahí preparo, saco el alfiler. Levanto las agujas, lo meto ahí, bajo el prensatela y ya lo tengo como si fuera un alfiler. Y ahora, el cuello siempre es más chico que la remera, entonces lo que tengo que hacer es estirar todo juntito. Ahí, ¿ven? Estiro para que el cuello me llegue por lo menos hasta el otro alfiler. Cuando estoy llegando ahí, saco el alfiler. Ahí, freno. Vuelvo a acomodar la prenda para coser ahora esta parte y voy a estirar hasta llegar al otro alfiler. Estoy por llegar, saco el alfiler. Freno. Y vuelvo a hacer lo mismo hasta llegar al otro alfiler. Esta es la parte del cuello delantero, por ahí tengo que tironear un poquito más, que es donde necesito que trabaje la tela. Saco el alfiler, uso el prensatela como alfiler, me está sosteniendo. Y ahí ya termino el último tramito. Ahí, que no se me arrugue. Cuando lo doy vuelta, me queda el cuellito bien trabajando ahí. Como que tiene la formita. Y esto, ven, acá se acomoda solito. También me está trabajando ahí. Si la tela no estuviera estirada, esto queda puntudo. Ahí quedó perfecto. Perfecto, acá tengo la unión. Esto, si quisiera, lo podría aplastar con la aguja doble. No, en este caso no haría falta porque le daría más dureza. Ahí ven. Y ahora lo que sí puedo es plancharlo un poquito.